Bienvenidos a Ojos del Mundo, 7 de la mañana, estamos en busca de nuestro compañero guía, nuestro querido Pancho Dalal. Hola Pancho. Hola Lu, ¿cómo anda, gente linda? Bueno, pretende ser un día de primavera, pero parece ser que va a hacer mucho calor el día de hoy, por eso salimos temprano. ¿Y a dónde nos llevas? Vamos a hacer un circuito muy bonito, que todavía no está tan explotado en la provincia de Jujuy. Vamos a salir del centro, nos vamos a Chíjera, hacemos todo lo que es la cuesta, Tirquiza, Ocloya. Después nos vamos a meter por una ruta provincial, vamos a salir a Laguna de Tesorero y terminamos en la cascada de Tiraxi con un almuerzo con el amigo Jairo que nos está esperando. Genial, vamos a recorrer Tiraxi, un lugar que me encanta y hace mucho tiempo que lo vengo postergando por una cosa o por otra, así que es el momento ideal, el clima ideal, vamos para allá. Mitad del camino, Pancho, ¿dónde llegamos? Justo un cruce. Claro, acá estamos, como lo dice el cartel, en el cruce de la ruta 35 y la ruta 29. Nosotros hemos hecho hasta este punto 45 kilómetros por la ruta provincial número 35. 3 kilómetros más allá está Ocloya, que seguramente ya lo van a ver en las imágenes de fondo. Lo hemos recorrido, hemos salido de Jujuy, hemos pasado por Chíjera, después sí. Hicimos la cuesta. Después Tilquiza, después hemos pasado por Corral de Piedra y después de haber transitado estos 45 kilómetros llegamos a este cruce donde hicimos 3 más para llegar quizás a la capital de este distrito, ¿no? Que es Ocloya, ¿no? Claro, porque Ocloya tiene colegio secundario, bueno, una escuela primaria también, tiene iglesia, un centro de salud. Está bastante desarrollado, ¿no? Claro, Ocloya, si bien cuando vean las imágenes van a ver que es chiquitito, pero bueno, tiene un puesto de salud que tiene comunicación, las escuelas están conectadas, ahora hay ese sistema de internet, sí. El Conectar Igualdad, que está bastante bueno, y también hay proveeduría, y bueno, acá es donde permanece el micro, que bueno, tuvimos la oportunidad de verlo cuando salía desde San Salvador de Jujuy, y también verlo transitar la ruta y llegar. Entonces ese micro llega hasta acá, podríamos decir que tiene terminal Ocloya, ¿entendés? Claro. Llega tempranito, descansa el chofer, junta a la gente y vuelve en hora de la tarde, ¿no? Uh-huh. Después otra cosa que también es muy importante que la gente sepa, esto corresponde al departamento de San Salvador de Jujuy. Por eso si hay algún evento o algo vinculado con la seguridad, asiste la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, vinculado con la seguridad, dije recién, también puede venir la Policía de San Salvador, claro, de Jujuy, porque acá además el puesto de salud también hay policía en el pueblo, digamos. Y otra cosa también importante que la gente tiene que tener en cuenta es que este pueblo, que es Ocloya, no solamente nuclea a todos los pueblitos que hemos transitado, porque desde acá se han visto algunas personas a caballo, cargando algo, sí. Bueno, de acá también se puede llegar a Punta Corral. Y usted me dice, ¿cómo hemos llegado a Ocloya, a Punta Corral? Camino yo lo hice un par de veces, también lo hice a caballo con la gente de la Asociación Gaucha. Bueno, salís, pasás por el Abra, después llegás a Abramayo, que también hay escuela, todo. De Abramayo subís al Abra de Punta Corral, bajás a Punta Corral y ahí elegís si te vas por Tilcara, por Tunalito o bajás por Tumbayo, ¿no? Pero nuclea todos esos pueblitos que son circundantes. Bueno, hay mucho por recorrer, la gente puede venir temprano, mejor, para tener más tiempo, para parar los miradores, para sacarse foto. Salimos 7:30 de la mañana, que justo vimos al micro que salía también, y son 10:30 casi. Así que nos llevamos un par de horitas como para estar tranquilos, para recorrer y sacar fotos, hacer imágenes. Bueno, invitación para que la gente pueda aprovechar esta ruta, este camino. Claro, y lo que hay varios ríos, ¿no? Chiquititos ahora, seguramente cuando lleguen las lluvias que tanto estamos esperando, van a aumentar su caudal, y cada río tiene también su camping, cabañas, que seguramente a medida que se vaya flexibilizando la cuarentena, la gente va a poder acampar, siempre con el distanciamiento, sí, social. Y por supuesto disfrutar de los servicios, porque hay cabañas, hay, uh-huh, distintos establecimientos turísticos que por ahora
por este momento no lo mostramos porque está cerrado, seguramente en otra oportunidad vamos a venir para que usted, que está viéndolo en casa, pueda disfrutar de los establecimientos. Por ahora pueden venir, disfrutar de los ríos, disfrutar de los camping y, como lo decimos siempre, si trajeron basura, no la dejen ahí, se la llevan en el auto y después la dejan en el cesto de basura de su casa, ¿no? Y una gran oportunidad para poder a futuro pensar en desarrollar de manera más, más compleja, más importante y más asociativa lo que es el turismo rural, porque este lugar ofrece muchísimas actividades para aprovechar en familia, con amigos, bueno, y de la naturaleza, por supuesto. El turismo rural, podés compartir cómo son los quehaceres de la gente, hay algunas cabalgatas también, hay cabañas, hay muchas cosas muy lindas. Ahora vamos a dar un paso más. A nosotros con Lu nos gusta unir lugares muy lindos. Ahora vamos a dejar la ruta provincial número 35. Nos vamos a meter por un camino consolidado que no deja de ser ruta provincial, que es la 29, y vamos a llegar a Laguna de Tesoreros. Y ahí ya vamos a entrar dentro del distrito de León, Yala, para bajar a la cascada de Tiraxi y así ir encontrándonos con los amigos que hemos pactado a lo largo de este viaje, ¿no? Genial, vamos. Nos vamos a disfrutar de estos 9 kilómetros. Si querés revivir cada programa de Ojos del Mundo, suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir las notificaciones y compartir lo que más te guste. Estamos con Jairo, él es el presidente de la comunidad aborigen de Tiraxi, en la clásica, en la típica cascada de Tiraxi, como todos la conocen, pero no es su verdadero nombre. Jairo, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, ¿cómo se llama este lugar? Este lugar se llama Chorro Casa Vieja. ¿Y sabemos qué se debe su nombre? Y según siempre todos los nombres ya te inducen a que hubo una casa vieja hace muchísimo año, entonces el chorro nace desde ese lugar. Igual este chorro es alimentado por 3 quebradas. Ajá. Entonces, bueno, por eso es el caudal que tenemos ahora, porque bueno, ahora estamos en tiempo de sequía, entonces por eso es el caudal que es mínimo ahora en este tiempo. Sí, bueno, esperando la lluvia, ¿no? Como todos. Sí, creo que hoy va a llover, así que tenemos suerte, no han dado suerte, así que esperemos que hoy llueva y que sea una buena lluvia para, más que nada, por los animales. Los animales, las plantas y bueno, la pastura, ¿no? De lo que más estamos pidiendo que llueve. Una comunidad que es autosustentable, ¿no? Sí. Vive de lo que produce y de lo que cada una de las familias de la comunidad puede generar en su casa, en su espacio. Exactamente, ya hemos tenido una entrevista con mi hermano, nos ha mostrado la artesanía que él produce, pero básicamente el sustento de la acá en la comunidad de la ganadería y las huertas. Los rastrojos, las siembras, pero básicamente la ganadería como punto general de sustento acá. Jairo, contame un poco, este es el principal atractivo para el turista, ¿no? Es el principal,
Sí, toda la gente, todas las personas, los cocinistas, los turistas que nos visitan, siempre buscan la cascada. Cuando estoy circulando por la ruta, te preguntan dónde queda la cascada, cuánto falta, dónde es. Y acá nomás le digo, es de cerca, así que este es el principal punto de encuentro de todos. ¿Y qué proyecto tienen? Porque tengo entendido que hace muy poco que fuiste elegido como presidente de la comunidad. Entonces me imagino que tenés proyectos como para que esto sea otro atractivo turístico y quizás tomar fuerza, ¿no? Exactamente. Bueno, yo hace aproximadamente 4 años estaría como al frente ya de la comunidad, porque anteriormente era como subcomunero. Entonces, en una de ese periodo, el comunero actual decidió hacerse a un costado. Entonces, bueno, ahí surgí yo. Y después yo oficialmente hace poco, bueno, fui elegido nuevamente como representante de la MIME. Bueno, me han elegido quizá por... Tengo esos ánimos, ¿no? de sacar adelante a la comunidad, de que todos estos atractivos que nosotros estamos visitando sean como bien... son propios de la comunidad, pero que sean explotados por la comunidad. Uh-huh. No que vengan personas de afuera y que lo exploten otras personas. Básicamente ese sería el objetivo, y de ahí ya tenemos muchas propuestas con el que sería el tema turismo, pero nuestro turismo sería un turismo rural comunitario, en donde vamos a ofrecer nuestro turismo interno y donde los principales actores que van a ser de este turismo van a ser los miembros de la comunidad, uh-huh, mostrando sus artesanías, lo que ellos hacen, lo que nosotros hacemos, y también invitando a los que van a visitar, invitarlo a que ellos hagan lo que nosotros hacemos, los quehaceres diarios que hacemos, claro, en la comunidad, para que sea más... como una convivencia, ¿no? Una convivencia más que nada rural, para que ellos convivan con nosotros. Uh-huh. Más que nada ese sería un objetivo que tenemos, que yo sé que lo voy a lograr, lo vamos a lograr ante todo, y bueno, ojalá que esto sea para el bien de todos. Bueno, en este pequeño viaje que hicimos, la escapada a Tiraxi, mostramos un poquito, ¿no? Sí. De lo que ustedes pueden ofrecer para el turista, y esperemos que sea mucho más. Sí, es un poquito que hemos mostrado, hay mucho todavía por mostrar, pero bueno, se dio esta posibilidad, y bueno, yo agradezco a vos, principalmente bueno, al programa, por darme este espacio, porque la verdad nosotros necesitamos este espacio para poder mostrar más que nada a nuestros artesanos, a nuestros productores, y más que nada también mostrar nuestra identidad, nuestra cosmovisión y bueno, el amor propio que tenemos más que nada con la Pachamama. Gracias, Jairo. No, gracias a ti. Nuestra comunidad digital. Seguinos en Facebook e Instagram. Agradecemos a quienes hacen posible que Ojos del Mundo te muestre lugares maravillosos de nuestra región y del mundo. Ya regresamos. Como jujeños, lo que más nos motiva es ser reconocidos como una empresa comprometida con la sociedad en el rubro de la construcción. NGA Construcciones, una empresa comprometida con los jujeños. Thank you.
Con Dante aquí en Tiraxi, recién llegamos después de un largo recorrido. Gracias por recibirnos. No, por favor, un gusto. Cuéntenos, ¿qué trabajo hace? Bueno, mi trabajo consiste en artesanía, bancos, sillas, mesitas, sillas grandes para bar, para negocio. Después para consumo, para la familia, banquetas, variedades de. Todo lo que sea muebles. Sí, todo lo que sea muebles. ¿Y trabaja? Todo natural. Rústico. Todo rústico, todo el estilo es rústico. El estilo es rústico, bien. Exactamente. Sí. Y utiliza, por supuesto, la materia prima que consigue acá en este lugar. Todo lo que es. Se compra algunas materias primas, pero es mínimo. Es poco lo que se compra. Pero la mayoría es natural. ¿Cómo trabaja el cuero? No es mucho el proceso. Después de vainar el animal, se llama estaquear, para secarlo un poco. Uh-huh. Después lo tengo, lo guardo hasta cuando quiero hacer la prenda, el mueble. Y es mojarlo un poco para poder trabajar más fácil, es más cómodo. ¿Y dónde lo consigue, acá en el lugar? Sí, el cuero. Sí, todo lo que se faina acá en el lugar, sí, todo de acá. Algunos los compra y otros de su propia. Sí, pero lo compro, sí, algunos vecinos que yo también, porque acá se vende la hacienda en la temporada, más en verano. Uh-huh. Y el carnicero a veces no lleva el cuero, entonces claro, lo deja y a mí me favorece. ¿A usted le viene bien? Sí, me viene bien. ¿Y qué madera utiliza? Madera es el pino criollo, que se consigue acá en el lugar, que ahí, por suerte, gracias a Dios, hay bastante. ¿Y hace cuánto empezó con este emprendimiento? Esto es nuevo, como les decía hace un rato, es nuevo, hará 4 años, se me ocurrió un día y no es ninguna ciencia, ¿no? Uh-huh. Es cuestión de tener idea y ganas de trabajar. ¿Y el oficio lo fue aprendiendo solo? Sí, claro. Vi un día, vi un banquito y digo, bueno, esto lo puedo hacer.
Y todavía me estoy perfeccionando, ¿no? Ajá. Porque me faltan herramientas. Y, claro. Pero es de a poco. Sí, es de a poco. Bien. ¿Y usted es de acá de la zona? ¿Nació acá? Soy del campo. Nací del en campo. El campo. Sí, nací en, no en este lugar, pero mi señora es de acá. Ella es nativa de acá y bueno, me tuve que venir para este lado. Bueno, y veo que también alrededor hay una huerta hermosa. Sí, bueno, por si no sabe, el campo uno... Acá tiene que tener de todo porque claro. No tenemos un negocio, una verdulería a sacar para comprar, así que hay que rebuscárselo de una forma así, de cierta manera, ¿no? Para tener un poco, bueno, de cada cosa. Y ahora como todos esperando que llueva, ¿no? Sí, eso lamentablemente este no, nos perjudica de cierta forma, bueno, pues eso depende de la naturaleza. Igual tenemos poca agua para... Tenemos agua corriente, pero... en esta época siempre se corta, baja el volumen y se tiene poco agua y a veces no alcanza para las plantas, apenas para consumo y así. Bien, y la jardinería también es lo suyo, porque sí, tiene unas sí, rosas maravillosas. Sí, sí, va, mi señora. Ah, ella es la está... que... Sí, por ahora no está, está en la ciudad, está en San Salvador, no está, se fue ayer. El domingo, pero ellas son su locura y obviamente yo lo ayudo, ¿no? Claro que sí. Sí, y después los animalitos, tenemos oveja, gallina, pavo, para los huevos, todo. Todo para ser sustentable en el campo. Sí, exactamente, sí. Así es. Muchas gracias, Dante. Por favor, un gusto. Espero verlo, que vuelvan otro día. Seguramente que la gente también venga a conocer Tiraxi y pueda tener una experiencia sí, acá. Sí, la verdad que llevarse sí. Llevarse algún mueble, algún recuerdo, algún siempre, paseo. Sí, gracias a Dios me va bien. Uh-huh. No digo me estoy llenando de plata, pero como se dice, para mantenerse. Le está pasando alcanza. Bien sí, en estos momentos sí, de pandemia. Gracias a Dios, sí. Bueno, me alegro mucho, gracias. Gracias a Seguimos usted. Seguimos recorriendo y visitando Tiraxi. Apoyamos a los negocios locales. En el momento de realizar una compra, ten en cuenta a estos emprendedores. Sumate a nuestra comunidad digital. Seguinos en Facebook e Instagram. Agradecemos a quienes hacen posible que Ojos del Mundo te muestre lugares maravillosos de nuestra región y del mundo. Como Jujeños, lo que más nos motiva es ser reconocidos como una empresa comprometida con la sociedad en el rubro de la construcción. NGA Construcciones, una empresa comprometida con los jujeños.